saludarte nuevamente aquí en tu programa Resurgimiento Saludable. Yo soy Anabel Fernández Negrete y tengo el placer enorme de saludarte y de recibirte nuevamente aquí en tu programa. Hoy, la verdad, tenemos un programa padrísimo, súper interesante, y me emociona mucho tener a dos grandes invitados, que son el gastrónomo Mauricio Ávila Cerratos y a nuestra queridísima Citlal Díaz Sochi, que es una gran investigadora también de la cocina tradicional mexicana. Y hoy vamos a hablar del platillo tradicional, que es el tamal. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí Expert TV Woman. Y a propósito de que fue la feria, que ahorita nos vas a platicar, Citlal, de todo lo que hicieron, un momentito. Sí. Esta manera tradicional que nosotros el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, siempre comemos tamales. Así es. Así es. Entonces, pues mira, la semana pasada se celebró en el Museo Nacional de Culturas Populares, que está en Coyoacán, la 28ª Feria del Tamal. Hubo alrededor de 55 expositores de todo el país y de distintas regiones de Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica. Y bueno, esto se hace con la intención, pues, de conocer lo que nosotros consideramos es el platillo tradicional mexicano, junto con las bebidas con las que suele acompañarse esto, para, pues, enriquecer la cultura gastronómica y que conozcamos un poquito lugares a los que no nos es tan fácil ir, pero que tengamos cierto acceso a su gastronomía local y tradicional. Increíble. Sí. Y les fue padrísimo. Sí, sí, realmente nosotros somos cocineros, o sea, bueno, Mau es gastrónomo, yo estudié cocina como segunda carrera y junto con Mau hacemos investigación gastronómica de cocina tradicional mexicana. Nosotros trabajamos para eventos grandes y fuimos expositores de una serie, que de lo que ya hablaremos más adelante, de tamales de distintas regiones del país, tamales muy locales con recetas 100% tradicionales, o sea, no inventamos nada. Lo único que hacemos es traer a la mesa del consumidor una representación fiel de lo que se hace en muchas regiones del país y que difícilmente saliendo de esa localidad van a poder probar esos alimentos. ¡Qué delicia! Sí. Qué delicioso, sí, ya sé, fue que hubo unos maravillosos. Yo quiero probar, sí, ese famosísimo de plátano macho. Con pollo y mole negro, así es. Qué, sí, delicia. ¿Cuál es el origen de los tamales y qué significa su nombre? Bueno, mira, la palabra tamal es la que utilizamos nosotros en la mayor parte del país. Tamal viene del náhuatl tamale, aunque finalmente va a tener diferentes nombres en sus lenguas indígenas, pero tamale o tamali quiere decir, es el nombre en la lengua náhuatl, o sea, es un nombre indígena, de ahí viene, ya después se castellaniza y queda como tamal, pero bueno, realmente es un nombre prehispánico, porque es un alimento o un platillo, podemos decirlo, que viene desde épocas prehispánicas. Sí, que además es un platillo que se puede encontrar desde lo que hoy es el sur de Estados Unidos hasta Nicaragua, Costa Rica y el Caribe de manera prehispánica. Si nos vamos un poco más abajo, pues ya se encuentran tamales incluso en la zona norte de Argentina, ¿no? Pero las investigaciones refieren que esto probablemente llegó posterior a la conquista y que llegaron pues a esa zona, a Bolivia, a Perú, a Venezuela, Colombia, ¿no? Pero en ese, o sea, antiguamente el territorio que abarcaba lo que fue México, lo que ahora es México, que era la parte sur de Estados Unidos y que llegaba hasta Costa Rica y Nicaragua, pues podemos encontrar una variedad infinita de tamales, ¿no? Pero infinita. Sí, bueno, no tan infinita, pero sí una variedad enorme. Es impresionante, sí, la cantidad y la, ajá, diversidad que hay de en todos y cada uno de sus ingredientes, sí, y la manera de hacerse y de todo, es súper interesante. En realidad, ¿el maíz es la base de la preparación de los tamales? Pues bueno, muchos de los tamales sí están hechos a base de maíz, sobre todo nixtamalizado, pero hay una gran variedad de productos con los que se hace como ingrediente base. Por ejemplo, tenemos el maíz, está el elote, con el que se hacen los famosos uchepos michoacanos, ¿no? Que es el maíz tierno, por llamarlo de alguna manera. Tenemos la yuca, el plátano macho, el arroz. O sea, es una infinidad
de ingredientes que de pronto la gente cuando ve, por ejemplo, a nosotros nos preguntaban, ¿es que este ustedes lo inventaron? No, nosotros no lo inventamos, son recetas, por ejemplo, el de plátano macho es una receta de la del sotavento oaxaqueño, ¿no? Y además, pues nosotros lo que hacemos es explicarle a la gente de qué región viene cada cosa para que entiendan la riqueza gastronómica y que también sí, está muy dada por el tipo de ecosistemas que tiene cada región. Pero bueno, también cuéntales de qué otros tipos de cosas hay, Mau. Sí, o sea, el principal son de maíz los que más conocemos, como lo dijo Citlalmina, pero por ejemplo también hay de elote, que ya lo mencionó, en muchos casos se hace cuando está tierno, o lo que le llamamos camagua, que es el maíz cuando acaba de madurar, que tiene la consistencia del maíz, pero sabe todavía como elote. También hay, por ejemplo, de pinole, que es de maíz tostado. Se acostumbra luego mezclarlo con calabaza y entonces esta es la masa, o sea, de maíz tostado con calabaza. También hay algunos de yuca, que es esta raíz, muchos piensan que es suramericano, que es del Caribe, pero bueno, es de aquí de México, se hacen tamales de yuca que tienen una consistencia un tanto chiclosa. Hay algunos otros de tequescamote, que también le decimos en México malanga o le decimos macal. Hay de... El famoso taro, que es el famoso taro. El famoso taro. Es eso. Exactamente. De chía colorada. De chía colorada, de por ejemplo, hay algunos que son chiclosos. Hay de amaranto, que con estos de amaranto se hacen incluso figuras para ciertas ceremonias, para pedimiento de lluvias. Hay incluso de arroz, de harina de arroz que les llaman canarios. Por ejemplo, tamales que son muy esponjosos, son casi como un pan. Incluso llega a haber tamales de trigo o hay tamales también de este mismo arroz, pero entero. Y quedan, es como si fueran de arroz aglutinado. Con una morisqueta. En fin, hay muchísimos tipos de tamales y hay diferentes tipos. No todos tienen que ser de maíz forzosamente. Es muy común ver que se envuelven en hojas de tamal o de plátano, pero ¿de qué otra manera se pueden envolver estos tamales? Sí, justamente lo que acabas de decir es como se tiene concebida la envoltura del tamal, ¿no? O sea, la hoja de tamal, o que también se le conoce como totomosle, es la hoja del elote, ¿no? Pero dentro de esas hojas hay unas, a veces, el maíz tiene, estas hojas tienen ciertas tonalidades moradas, rosas, que llegan a teñir los tamales. Ese tipo de hojas también sirven para envolver, pero normalmente se reservan para los tamales de fiestas. Sí, se utilizan las hojas de plátano, que son estas famosas envolturas cuadradas. La misma que acaba de nombrar Mau ahorita, por ejemplo, las del elote, que se utilizan para los tamales canarios, para los uchepos. Las hojas de las milpas, que es la hoja no del elote, sino de la propia planta del maíz, que es, por ejemplo, con la que se hace la corunda. Mau ahorita hablaba de unos tamales que son estos de arroz compacto, que se conocen como tamales sirianos, que evidentemente tienen una influencia oriental y que se envuelven en col. Ese es el envoltorio. ¡El col! Ajá. ¡Wow! Ajá, pero bueno, hay otra gran variedad de las investigaciones que ha encontrado Mauricio, ¿no? Sí, o sea, hay muchísimas hojas, son como las más comunes, las de maíz son como las más comunes, que se utilizan realmente en todo el país, pero bueno, aparte de las de el maíz, cuando está fresco el lote, como la citlalmina y las de plátano, hay muchas hojas, podríamos decirlo así, del tipo del plátano, de esa forma, como la papatla, la papatlilla, que son hojas de jengibre, por ejemplo, están las hojas de pozol, las hojas de berijao, que en otros lugares les llaman hojas de to, o les llaman hoja blanca, hay hojas de encino, hay hojas de pataste, que es un tipo de cacao, hojas de manita, hojas de tortuga, hay hojas de carrizo, que son unas hojas largas que van envolviendo varios tamales, vuelven uno, la doblan, otro encima, la van doblando, en fin, hojas de xoco, hay muchísimos de hoja santa, de chaya, de huerumbo también, estas de hierba santa, por ejemplo, se come el tamal con todo y la hoja, al igual que las hojas de chaya. Hay otras que se hacen en hojas de acelga o hojas de calabaza en Michoacán, que entonces también se puede comer con todo y el envoltorio. El envoltorio, qué delicia. Entonces van a ir variando las hojas en todo el país y algunas son muy locales. Pero bueno, hay toda una diversidad de hojas y así como estaban viendo en las imágenes, así como hay hojas,
También las formas de los tamales van variando. No todos los tamales son del mismo tamal, del mismo tamaño, desde tamales muy pequeñitos, así el tamaño de un dedo, hasta tamales gigantescos como un zacahuil. Y las formas van a ir, nosotros conocemos, bueno, el envoltorio tradicional, tradicional, o sea, aquí en la zona central, que es la hoja de maíz un poco alargada, cilíndrico, pero finalmente hay de forma triangular, hay cuadrados, hay rectangulares, hay algunos en forma de triángulo isósceles, hay redondos. Como bolas. Un tamal redondo, imagínate. Sí, los de ollita. Hay en forma de bola, los de ollita, que decía Estelmina, se hace una olla y se rellenan con diferentes cosas, pero es como si fuera un huevo. Entonces lo rompes y sale líquido, sale la salsa y sale todo lo que tiene adentro. Entonces van a ir variando las formas también de los tamales, cómo se amarran así junto con las envolturas. Hay triangulares, pentagonales, de diferentes formas, aplanados, con volumen. Eso va a ir variando en todo el país. Y que para ellos sería lo tradicional, ¿no? Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, el típico tamal. En la forma verde, lo, verde, el rojo, el verde, de mole y el dulce, rosita, el de dulce, ¿no? Sí. Y o los oaxaqueños, que son los cuadraditos en la hoja esta de plátano, ¿no? Entonces sí, Mao, fíjate que cuando pensamos en tamales normalmente nos imaginamos esa tamalera de la típica de metal, aluminio, la vaporera, la vaporera esta en donde se cocina, ¿no? Pero en el caso del zacahuil, ¿no? ¿Cómo? Es un enorme tamal. ¿Dónde se cocina? ¿Cómo logras esto? Me viene a la mente porque dices de los diferentes tamaños, ¿no? Que hay los tamales. Sí, pues hay diferentes tipos de cocción, incluso de los, ¿cómo se llama? Los tamales. Antiguamente se usaban, que todavía siguen en uso, las tamaleras realmente eran de barro, como las que están viendo en la imagen. Son esas ollas gigantescas que abajo se les ponen ramitas, carrizos u hojas, y ahí va el agua, entonces van al vapor. Pero hay otras formas de cocinarlos. El zacahuil, por ejemplo, se cocina en un horno de tierra, así como en el que se hace la barbacoa o se hacen los pips, el tatamalcume. Igual, se hace un hoyo en la tierra. Se hace un hoyo en la tierra, el cual se prende, se simbra. Ya cuando están las piedras al rojo vivo, lo que se hace es que se entierra, o decirlo de esta manera, y se deja ahí durante varias horas. Entonces realmente es un tamal horneado, que de este tipo de tamales hay pequeños en la península de Yucatán. Ajá, por ejemplo, el mukbi pollo, que es, vamos a hablar más adelante de él, es un pollo que es un tamal ritual, ¿no? Para Día de Muertos, que se cuece dentro del pib, que es el horno de tierra. También hay tamales tatemados, ¿no? Que se cocinan sobre el comal. Incluso hay tamales que tienen que tener una envoltura muy gruesa y se meten en el rescoldo de las brasas para que se cocinen ahí. Sí, entonces van a ir variando las formas de cocción. Hervidos. Por eso, también. Hay, por ejemplo, también hay hervidos. Sí, que se hunden completamente dentro del agua y en algunos casos se llegan incluso hasta a teñir. Están ahí los tamales colorados de Nayarit o los nixcocos, que les llaman, que ellos incluso cuando están hirviendo se les agrega palo de Brasil y quedan de una tonalidad roja las hojas y al abrirlos quedan como rositas. Como un rosado, un rojito, entre rosa y morado. Raro, entre rosa y que morado. Que es un color muy interesante, ¿no? Entonces van variando también las formas de, ¿cómo se llama? De colores, sabores y formas. Y también de cocinarlos. Y de cocinarlos. Y eso, los que son tatemados o los que son en los hornos de tierra, pues entonces quedan, en vez de blanditos, quedan crujientes muchas veces o quedan dorados, ¿no? Que son otras cosas, son las texturas de los tamales también. Hay algunos que llegan a ser martajados, no todos son con la masa que conocemos, o incluso algunos completamente aguados como los tamales de cuchara, o están los tamales colados, ¿no? Esos son aguados, y digamos que sería la masa y bañados en algún caldo, ¿o cómo es esto? No, es una masa que se hace una masa colada, se cuaja, y se pone directamente en la hoja, se le puede poner algún tipo de carne, pero son unos tamales súper blanditos. Es lo que te iba a decir, me imagino que son súper, súper suavecitos. Exactamente, es como una mousse, es como la fécula hace que queden con esa consistencia, o sea, no sientes la masa, tienen esa consistencia, es un poco la misma consistencia que da el tamal de yuca, ¿no? Okay. Por ejemplo, que es un tamal chicloso, que no sientes ningún trozo, por ejemplo, como en el caso de los zacahuiles, que tienen la masa martajada,
pero así es como se siente, ¿no? Por ejemplo, estos tamales colados se hacen con maíz, pero es totalmente diferente la textura de ese tamal al tamal, al zacahuil, por ejemplo, ¿no? Sí, el zacahuil viene siendo un tamal que se desgrana incluso. Incluso. ¿No? Es como si fueran granitos completamente. Y ese no. Entonces, también, como estamos viendo que va variando todo, incluso varían las texturas, ¿no? Hasta los, claro, de cuchara, que son completamente aguados, como si fuera una natilla, que esos se comen al momento antes de que se cuajen. Y deben de ser deliciosos. Van a ir variando por todo el país todo esto. O sea, no es un tipo de tamal, sino son muchos tipos, wow, de tamales. ¿En qué ocasiones se preparan los tamales? O sea, ¿cuándo los comemos? Sí, ¿cuándo los comemos? Es que justamente ahí es de donde viene, bueno, justamente de ahí, de otro tema que vamos a hablar más adelante, es de donde viene el tema de decir que el tamal es un platillo nacional, porque los tamales se pueden preparar en infinidad de ocasiones. Están los de uso diario, ¿no? Aquellos, uh-huh, que se comen con los guisos, que muchas veces sustituyen a la tortilla. Están los tamales ceremoniales, están los tamales rituales, están los tamales de fiesta. Están los tamales de viajero, ¿no? O sea, hay muchos tamales, incluso el tamal también es una manera de conservación de los alimentos, sobre todo cuando no lleva ningún tipo de cárnico, ya que duran bastantes días, tienen un buen método de conservación, ¿no? Sí, por ejemplo, estos tamales que hablaba ahorita, es la almina, muchas veces los tamales se cuecen, por ejemplo, los mixcocos que comenté hace rato son de pura masa, lleva un nixtamal especial que se hace con ceniza, y los utilizan para irse de viaje, la gente que va de viaje o que andan con animales durante alguna semana o más tiempo, los pueden cargar y no se echan a perder. Yo creo que incluso ese mismo palo de Brasil, el tipo de cocimientos, el tipo de nixtamales que usan, hacen que duren más tiempo. Entonces únicamente cuando se recalientan, estamos diciendo que se regeneran, son como los alimentos también deshidratados de otras épocas, ¿no? O sea, prehispánicos, de origen prehispánico. Estas chapates de chía colorada que les comentaba, se hacen e incluso se cuelgan y pueden durar durante semanas, son dulces, son de chía colorada y nada más se recalienta y se vuelven a reconstituir. Entonces van a ir variando, como dijo Esclalmina, los de uso común, estos que comentaba ella que son para acompañar alimentos, les llaman luego tamalates, que son unos tamales muy delgaditos, son de masa, no son esponjosos, más bien son compactos. Y entonces el mole, sobre todo en la zona central, en lugar de tortillas se acompaña con tamalates, que son de pura masa o de masa con algún quelite, o son los que luego conocen como tamales de frijol, que son enrolladitos, que traen frijol, que dicen tamales de ombligo porque lo cierran con un ombliguito. Por ejemplo, esos tamales son en esos momentos. O hay tamales que son especiales para ceremonias, para rituales, para festividades. Ya comentaba hace rato Citlalmina del mugbi, del mugbi pollo, o que le dicen también pibipollos, que son tamales, son grandes, son como este tamaño, y se rellenan con pollo, lleva su salsa, lleva chile habanero, y se entierran en el, ¿cómo se llama?, en el pib, y se usan el día de la ofrenda, por ejemplo. Entonces, realmente los tamales son de todo tipo de usos aquí en México. Sí, también incluso hay lugares donde se hacen tamales para los velorios, o sea, el pibipollo pues se utiliza, por ejemplo, para la ofrenda como tal, pero en el momento en que hay que hacer, porque aquí en los pueblos es muy tradicional, que en los velorios se ofrezca comida, es una manera de afrontar la muerte de un ser querido y también de rendirle tributo, se cocina, hay también tamales característicos en ciertas regiones para los velorios, por ejemplo. Entonces es una comida que abarca muchas situaciones no solo cotidianas de la cocina mexicana, no nada más de fiesta, así como es. En la Candelaria, exacto, que se ha vuelto una tradición. Exacto. ¿No? Sí, y dentro de estos mismos tamales que comentábamos, sobre todo ceremoniales o festivos, vienen algunas características que hoy en día ya no las entendemos, como por ejemplo aquí en la zona central son muy común los tamales dulces que están pintados de rosa, ¿no? Sí. Pero nadie sabe. ¿Son de fresa o por qué son los tamales? Son cosas de épocas prehispánicas. Muchas comidas llevan ciertas tonalidades. Entonces, esos tamales, por ejemplo, se pintaban con grana cochinilla. Y es algo que quedó, son como reminiscencias o sincretismos que quedan.
que eran para ciertas festividades, entonces por eso los dulces se siguen haciendo rositas, ¿no? Uh-huh. En Oaxaca todavía en el siglo 19, en el 19 todavía estaban esos dulces, pero se tenían de azul, con añil. Por ejemplo, aquí también, eso ya, no, ya, ya nunca lo he visto, pero los que eran de dulces, pero de nuez, se tenían de violeta. Y los canarios, que son de un color amarillito, por el huevo también se atenían muchas veces de amarillo. Entonces, los tamales también llevan ciertos colores y son cosas muy viejas, que son cosas ceremoniales, son sincretismos, cosas que van quedando. Una palabra que es muy común o que relacionamos muchas personas, que es el tequesquite. ¿Qué es eso? Bueno, pues el tequesquite es un salitre que se cosecha, sobre todo en la época de sequía, y se da en los lagos de los valles centrales, por ejemplo en Texcoco. Uh-huh. Y en el uso del tamal, porque no en todos los tamales se utiliza, cumple la función de un polvo para hornear, es una levadura, hace que los tamales se esponjen, de ahí que los tamales sean esponjados o no. No quiere decir que todos los tamales llevan, porque no todos los tamales llevan. Ajá, funciona como ablandador y también intensifica el sabor. Por ejemplo, funciona también para cocer frijoles, elote. Antiguamente, pues se cocinaban los elotes con eso. Exactamente, y además cambia el sabor. Y para el uso de quelites y nopales, por ejemplo, en los nopales hace que no sean tan babosos, intensifica el sabor, el color, perdón. Y por ejemplo, los quelites, cuando se cuecen los romeritos, por ejemplo, para Navidad, que se cuecen con tequesquite, quedan súper verdes y se cuecen súper rápido, manteniendo el sabor, ajá, y la textura, y que no queden súper aguados y que se ponga verde el mole porque se quede el color del romerito ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, este tequesquite, como lo dijo Estelmina, o sea, en los tamales es como una levadura, lo que sabes es que se hace una agüita, se disuelve en agua, a veces también le llegan a agregar semillas de anís o hojas de tomate, cáscaras de tomate, las cascarillas que trae los tomates, hace este cocimiento y es una agüita que es para esponjar, le dicen agua de tequesquite. Entonces esto ayuda a que esponjen. No todos los tamales, ya los también se esponjan con tequesquite. Por ejemplo, en el norte, que no hay tequesquite, en Sonora acostumbran ponerle pinole de flor. Que el pinole de flor es un pinole que se hace con palomitas. Entonces es un pinole que no pesa nada. Entonces cuando lo revuelven con la masa, realmente es como si le agregaras aire de esta harina tan esponjosa. Exactamente, y esa es la forma de esponjarlo. En otros lugares le ponen, por ejemplo, agua de ceniza, ¿no? Suelven un poco de ceniza. Lo revuelven, sobre todo hacia Colima, entonces estos quedan también esponjados. Entonces son diferentes formas de esponjarlos. La manteca también se acostumbra a batirla para que quede esponjosa. Ya cuando se cocinan, pues se derrite esa manteca, pero son formas de darle, ¿cómo se llama? Diferente. Volumen y sobre todo también textura. La manteca, muchos dicen que porque llevan manteca, que no es buena la manteca. La manteca realmente es para darle un poco de sabor y también ayudar a la textura, aunque podrían no llevar siempre manteca, pero es algo que en la antigüedad gustaba mucho porque era muy rara. Lo que pasa es que ahora hay tanta que la gente exagera, pero son porciones pequeñas las que tradicionalmente se agregan. Así es. Normalmente, ¿con qué tipo de bebidas debemos acompañar los tamales? Pues la bebida tradicional con la que se acompañan los tamales es el atole. Y así como hay un sinfín de variedades de tamales, hay un sinfín de variedades de atoles que también responden a lo mismo que los tamales. O sea, hay los atoles de uso diario, pero también hay los tamales ceremoniales, los tamales para ciertas épocas, como los tamales, los atoles de Día de Muertos. Estos son los champurrados y todo eso, eso ya es otra variación completamente diferente. Los champurrados, por ejemplo, se les llama los atoles de cacao o de chocolate. Pero igual los atoles van variando de norte a sur, no hay lugar donde no haya atoles. Tradicionalmente la mayoría son blancos, que les llaman, que son neutros, que no tienen azúcar, o están los dulces. Y hay atoles que no llevan azúcar, atoles que se acompañan con sal, atoles salados, picosos, dulces, wow, de frutas, de semillas, de otros granos, también hay de chía colorada,
hay ¿cómo se llama? De amaranto. De consistencia, me imagino que más líquida. Exactamente. Un poco más gruesa, van a ir variando. Hay algunos de avena, los hacen con harina. Hay otros trigo. Que son agrios. Exactamente, hay unos que los se dejan agriar antes y entonces tienen un sabor acidito. En fin, van a ir variando. Ahorita que dijo de niños, también hay atoles para ciertas épocas. Me acuerdo del atole de Reyes o atole morado, que es un atole que hacen de camote morado, por ejemplo, en Papantla, y entonces es para la festividad del Día de Reyes. Entonces, los tamales es como muy tradicional acompañarlos con alguna bebida. Sobre todo con atoles, aunque también van a ir variando, pueden ser con algunas aguas frescas, pueden ser con algunos tejates, chilates, con tlaxcalates, con pozol, pero el atole es como algo tradicional, es algo típico, ¿no? Sobre todo cuando se consumen en la mañana o cuando se consumen en la noche. ¿Por qué ustedes consideran que los tamales es el platillo tradicional mexicano? Y no el mole, y no los tacos, y no el pozole, ¿por qué? ¿Por qué ustedes... ¿Por qué debemos enfocarnos a esto? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el taco como lo conocemos actualmente, este antojito, es un platillo de creación bastante reciente y que más bien podría considerarse cocina popular mexicana. El mole, pues no lo hay. El mole como lo concebimos, como el platillo nacional, aquel mole poblano o el mole oaxaqueño, pues tampoco lo hay en todo el país. Así como el chile en nogada, o sea, justamente Mauricio y yo hablábamos de eso el otro día, decíamos, bueno, es que chile en nogada, ¿qué porcentaje de la población realmente ha podido comer un chile en nogada en su vida? Que además, tradicionalmente tendría que hacerse una semana al año, que es la última semana de agosto, que coincide pues con la cosecha de las nueces, con la que se hace la nogada y todo. Sin embargo, el tamal es un platillo que existe en todo el país, en todo el país y en toda esta zona que hablábamos que correspondía a territorio mexicano, y que además se va adaptando a tanto a las costumbres, festividades y productos de cada localidad. O sea, cada localidad y cada región de nuestro país tiene algún tamal. Entonces, por eso es que consideramos que el tamal es el platillo nacional. Sí, lo que es la mina, ¿no? Sí. Tradicionalmente, lo de los chiles en nogada es con el platillo nacional por la independencia, pero muy poca gente tiene el acceso a ese platillo, poder elaborar, mientras que el tamal lo hay en todos lados. No hay un lugar donde no haya tamales de diferentes tipos, pero aparte va más allá, como lo acabamos de ver, tiene muchos usos, no es nada más el uso de para una época festiva o una fecha festiva un en el país, especial, sino es para todos los días, para todas las épocas del año, para todo tipo de celebraciones cotidianas, ceremoniales, rituales, para casorios, desde que nacemos hasta que nos morimos. En fin, eso es lo importante del tamal. Aparte que es un alimento, como lo vimos, milenario, es desde épocas prehispánicas y realmente es uno de los alimentos, puede ser el platillo que puede representar a todo mexicano y que a todo mexicano puede con gran orgullo comer y lo ha comido precisamente. Entonces, pues realmente podemos hablar de que ese es el platillo nacional, es el platillo que nos representa a los mexicanos. Sí, 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 yo veo que ustedes se basan en el estudio y en el conocimiento realmente de lo que es la cocina tradicional mexicana. Y sé que tienen un maravilloso proyecto, que ya es una realidad, que es Quetzal. Sí, platíquenme del bebé, por favor, porque realmente yo sí los he seguido y me encanta Quetzal, bueno, desde el nombre. Sí, bueno, Quetzal surgió, Mauricio y yo nos conocemos desde que yo estudiaba cocina, él fue mi profesor, y tuvimos mucha afinidad respecto a cómo vemos, no solo la cocina tradicional, sino cómo vemos la cocina y cómo esta tiene que enseñarse y representarse, ¿no? A México desde el 2010 se le dio el nombramiento de cocina tradicional, bueno, la gastronomía mexicana como patrimonio cultural intangible de la humanidad, pero esto tiene una razón, y es que es una cocina ancestral y milenaria. Y el tema es que lo que Quetzal significa precioso, hermoso en náhuatl, y escogimos este nombre así, con K y con el acento, ¿no?, hacia el otro lado, porque es la manera de diferenciarnos,
Y es porque eso es para nosotros la cocina tradicional mexicana y lo que implica, no solo los alimentos, no solo las recetas, sino todo lo, todo aquello que conlleva la cocina, que es, pues es, ¿cómo explicarlo? Es una actividad comunitaria, ¿no? Que se está perdiendo por la llegada de ingredientes que sustituyen a los ingredientes tradicionales. Sí. Se está perdiendo porque, desgraciadamente, el mexicano tiende a preferir lo que viene de fuera, cuando nosotros tenemos un país que por su historia y sus ecosistemas y su posición en el mundo, tiene una riqueza enorme. Entonces, Quetzal lo que hace es tratar de que toda la gente que esté en contacto con nosotros, nosotros hacemos investigación directamente en las comunidades con las cocineras tradicionales, no es que hagamos rescate, porque no hacemos rescate de nada, lo que hacemos es dar a conocer aquello, el verdadero origen, ¿no? El origen, y que se preserve aquello que ha venido transmitiéndose de generación en generación, y que se entienda la riqueza cultural que tenemos, y que para nosotros por eso es algo precioso y hermoso. Y Quetzal, su significado al final. Sí, además Quetzal funciona como un prefijo, nosotros lo utilizamos como un prefijo. Por ejemplo, el tema de los tamales, ¿no? Pues es Quetzal tamale, ¿no? Porque es, no es como si estamos hablándolo en náhuatl, pero quiere decir el tamal precioso, y así lo vamos haciendo con cada una de las, no colecciones, sino con cada una de las vertientes que tenemos y en las que trabajamos y en las que estudiamos. Por ejemplo, la Mauricio puede hablarles más. Exactamente. Sí, Quetzal, como lo está diciendo Clemina, lo que hace es estudiar y conocer la cocina tradicional mexicana y darla a conocer a través en este caso como de la feria, que se llevaron tamales tradicionales, se llevaron 9 tamales de diferentes partes de la República, tamales muy locales, se van unos de avellana que son de Nuevo León, ¿cómo se llama? De zapote negro, que son de Papantla, canarios, que son de Morelos y de la región central, que son de harina de arroz, se llevaron también a tamales fajados de Baja California Sur, de yuca, que son de la Sierra Mazateca, en fin, eso es lo que se está mostrando, cuál es la cocina tradicional, pero cuál es la verdadera cocina tradicional, que poco se la conoce. La verdadera. La cocina tradicional realmente se conoce una pequeña fracción de un mundo impresionante. Entonces se muestra esto a través de muestras, como en este caso, hemos hecho muestras de cocina afromexicana para otros lugares que nos han invitado, muestras cocina del Istmo, por ejemplo, pero también por medio de publicaciones como las que estuvimos en el programa anterior, que se regaló el recetario tradicional del Caribe mexicano, ya se ha hecho otro de la Ciudad de México, del Distrito Federal, otro de Baja California Sur, vienen algunos de otros temas que se van a hacer más adelante, y también por medio de creación de líneas, por ejemplo, para poder poner al alcance de la gente productos, que son difíciles de conocer. Estas líneas están a punto de salir. Por ejemplo, va a haber una de sales. Está de moda como las sales en el mundo, y en México están importando sales de muchas lugares del mundo. Exactamente, todo el mundo tiene la del Himalaya, pero por ejemplo no sabe que México tiene sales de ríos, de pozos, de lagos, de minas, de manantiales, de tierra, además de las que se conocen de mar, que son como las más comunes, ¿no? Incluso llega a haber, así como hablamos de los tamales, variedad de colores y de sabores dentro de estas mismas sales o especias que hay en México. Ahí va a salir una que son especias de cacao, que son puras especias mexicanas que se utilizan para los usos de cacao. Entonces, esto es lo que pretende Quetzal, ¿no? Darlo a conocer, difundir la cocina mexicana a través de muestras, de libros, de publicaciones, de colecciones, y la gente puede apreciar esa cocina mexicana que poco conocemos. Sí, de enseñanza también, porque nos dedicamos a la docencia, ¿no? De eso, y trabajamos hemos trabajado en grandes eventos, no solo con muestras, o sea, banquetes grandes, donde, por ejemplo, nos piden, mira, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un menú de, no sé, de estos estados, ¿no? Entonces, lo que hacemos es
investigarlos. Exactamente, a partir de investigación. Nosotros no nos inventamos nada, porque finalmente nuestra cocina no necesita ser inventada ni reinventada, lo tiene todo, ¿no? Y no es que, que pensemos que alguien más no puede hacer su propia interpretación. Claro que quien quiera trabajar haciendo interpretaciones y cocina mexicana de vanguardia está bien. Para nosotros lo que nos preocupa es que justamente el desconocimiento de nuestra propia cultura haga que se pierda ese conocimiento milenario. Exacto. ¿No? Ese es básicamente además, la visión y la visión. Y además lo cocinan de la manera tradicional, nada de... No, como se debe de hacer. Por ejemplo, el tamal de coco, que fue un tamal que vendimos en la feria, es un tamal de Veracruz. Ese es un tamal que se utiliza, por ejemplo, para muertos, para Día de Muertos. Uh-huh. Es un tamal que está hecho a base básicamente de coco. O sea, es, la base es maíz, pero se hace con leche de coco deshidratado y con piña. No, y toda la gente cuando le explicábamos, pues se imaginaba que la leche de coco era la de la tita que se utiliza para la comida tailandesa o la que con la que nos tomamos el café. Yo les explicaba, no, o sea, nosotros rayamos el coco, como se hace la leche de coco en esas comunidades, rayamos el coco, se mezcla con su misma con su misma agua y se exprime y se saca toda la grasa y el sabor del coco, lo cual de verdad es un trabajar. Porque se escucha muy fácil, pero ya te quiero ver. Además, platíquenos, hicieron un mundo de tamales, ¿no? Sí, y nos quedamos cortos. Y se quedan cortos. Lo que pasa es que el año pasado fue la primera vez que participamos y con base en eso, pues, hicimos un cálculo, ¿no? Tuvimos buen éxito el año pasado y dijimos, bueno, si el año pasado vendimos 1,000, este año podemos vender 1,500. Entonces, bueno, hicimos... Y nos faltaron. No, es que además la feria tuvo tal difusión que no fuimos los únicos. O sea, realmente estábamos impresionados porque el museo lo tenían que cerrar. O sea, el museo estaba cerrado y entonces entraba una cierta tanda de gente, salía una tanda de gente, dejaban entrar a otra y pues... Fue muy buena la difusión, fue muy lamentable que no alcanzara. Nosotros terminamos súper temprano el sábado y mucha gente, porque además nos dedicamos a hacer... a hacer mucha difusión en redes sociales. Llegamos, es que no encontramos nada. Pues sí, volaron. Pues volaron. Sí, literal. Fue un éxito la feria. Sí. Pues los felicito, qué gran labor. Y bueno, pues ahí seguiremos y la gente va a poder seguir participando los años que vienen dentro de la misma feria. ¿Dónde podemos... ponernos en contacto con ustedes, buscarlos para no nada más probar estas delicias y contratarlos para los grandes eventos que me consta que han sido un éxito y que son deliciosos? Es verdaderamente enriquecedor el tenerlos aquí para todos nosotros. Gracias. Y aprender y poder saborear cada uno de los reales sabores y de los verdaderos ingredientes. ¿Con qué nos quedamos, Mao? Pues, bueno, vas, Mao. Bueno, ahorita Citlan nos va a decir cómo nos pueden contactar. Sí. Simplemente yo cierro con se resume todo lo que estamos diciendo como cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva. Ese fue el título con el que la UNESCO nombró a la cocina tradicional mexicana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y es que eso es nuestra cocina. Es una cocina de tradición, es comunitaria y es ancestral y se está viva. Entonces, eso es nuestra cocina mexicana y, bueno, es importante conocerla y ponerla en alto porque todo mundo voltea a ver a México siempre por parte de la cocina. Entonces, el mexicano tiene que apreciarla igual que... Y conocerla. Exactamente. Para poder platicarlo, difundirlo y darlo a conocer. Así es. Citlal, ¿dónde los localizamos? Pues mira, nosotros no tenemos ningún local y ningún espacio físico, justamente porque no estamos de lleno dentro de la cocina, pero trabajamos en eso cuando hay necesidad de hacerlo. Uh-huh. Nosotros tenemos dos redes sociales, Instagram, que aparecemos como Quetzal-México, y en Facebook, Quetzal, con el logo que pueden ver en la pantalla, y bueno... personalmente respondemos mensajes, platicamos con la gente, porque hay mucha gente que está interesada. O sea, yo, por ejemplo, cuando abrimos el Facebook, a mí de verdad me impactó mucha gente que dice, es que gracias por haber abierto esto, porque eso es lo que se necesita. Yo recuerdo cuando era niño y en mi rancho teníamos esto, y tristemente mucha gente ve cómo va perdiendo eso con lo que creció, y justamente lo que queremos es que no se pierda. Así es, y realmente es comida saludable, que es lo mejor de todo. Mao, Citlal, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos acompañaron en este padrísimo y enriquecedor programa que tuvimos. Gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Bye. Y bye, Dios los bendiga.